Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y verte Dios alegría, gran merced fue en aquel día, la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos los que es mío, cantar un cielo en la tierra, que visión de escalofrío, la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Amén.
Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han llamado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes. Rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afligirán hacia los pies del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un muerto regado, y no volverán a desfallecer. Se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios. Su nombre es santo, la gloria de nuestro
de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios ha fundado para siempre. Observar sus palacios para poder decirle a la próxima generación: este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Decida la ciudad de Sión: mira a tu Salvador, que llega, el premio de su victoria lo acompaña, su recompensa lo precede. Lo llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. La palabra se hizo carne. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre. Arrancados de la mano de los enemigos.
camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, llena de gracia y de verdad, y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Aleluya. Acudamos alegres a nuestro Redentor, al Hijo de Dios hecho hombre, para renovar al hombre, y digámosle confiados: quédate con nosotros, oh Emmanuel. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Oh Jesús, Hijo de Dios vivo, esplendor del Padre, luz increta, increada, Rey de la gloria, Sol de justicia e Hijo de la Virgen María, ilumina con tu luz en tu encarnación el día que ahora empezamos. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Oh Jesús, consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de la paz, haz que los ejemplos de tu humanidad santa sean norma para nuestra vida. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Oh Jesús, todopoderoso y paciente, humilde de corazón y obediente, manifiesta a todos los hombres la belleza de la humildad. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Oh Jesús, Padre de los pobres, gloria de los fieles, pastor bueno, luz indeficiente, sabiduría infinita y bondad inmensa, camino, verdad y vida para todos, concede a tu iglesia el espíritu de pobreza. Quédate con nosotros, oh Emmanuel. Como Jesucristo, también nosotros somos hijos de Dios. Por eso, con Él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste que en el parto de la Santísima Virgen María la carne de tu Hijo no quedara sometida a la antigua sentencia dada al género humano, concédenos, ya que por el nacimiento de Cristo hemos entrado a participar de esta renovación de la criatura, que nos veamos libres del contagio de la antigua condición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Oh Santissima,
Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo, junto con los padres capellanes del santuario, ofrecemos a Dios el santo sacrificio en favor de nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y en esta ocasión pedimos por las intenciones de Julia Gómez de Suárez por su salud y bienestar. Hoy, hermanos, celebramos dentro de este tiempo de Navidad una fiesta muy bonita, el Santísimo Nombre de Jesús. Ya hablaremos de esa tradición que proviene desde el siglo XV, XVI y mucho antes, y llega hasta nuestros días. Qué hermoso es tener ese nombre en los labios. Qué hermoso es que muchos de nuestros hermanos y hermanas lleven ese nombre. En especial aquí con nosotros, el Padre Jesús Gutiérrez. Muchas felicidades en tu santo. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que la encarnación de tu palabra pusiste el cimiento de la salvación del género humano, dale a tu pueblo misericordia que te pide con insistencia, para que todos sepan que no existe otro nombre que no deba ser invocado sino el de tu unigénito,
El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera conocido ni visto a Dios. Palabra de Dios. Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son de la arpa. Suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al seis hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, cada 3 de enero la Iglesia celebra el Día del Santísimo Nombre de Jesús. Este es aquel Santísimo Nombre anhelado por los patriarcas, esperado con ansiedad, demandado con gemidos, invocado con suspiros, requerido con lágrimas, donado al llegar la plenitud de la gracia, como lo afirma San Bernardino de Siena. La palabra Jesús es la forma latina del griego Yeshus, y a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua, también que significa Yahvé, Dios es salvación. El Santísimo Nombre de Jesús comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas del siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron este culto al nombre de Jesús. Y fue en el año de 1530, un año antes de las apariciones aquí en el Tepeyac, que el Papa Clemente VII concedió por primera vez a la Orden Franciscana la celebración del oficio del Santísimo Nombre de Jesús. Se dice que San Bernardino de Siena solía llevar una tablilla en que mostraba la Eucaristía con rayos saliendo de ella, y en medio de la Eucaristía las letras IHS, la abreviación del nombre de Jesús en griego. Más adelante, la tradición devocional le añade significado a estas letras: a la I, Jesús; a la H, Hominum; y a la S, Salvador, que juntos tenemos: Jesús es el Salvador de los hombres. Ya después, San Ignacio de Loyola, junto con todos sus hermanos de la Compañía de Jesús, hicieron de este monograma el emblema de la Compañía de Jesús. Y sabemos nosotros, desde pequeños, que invocando con confianza el nombre de Jesús,
nos brinda ayuda en las necesidades corporales y espirituales. Asimismo, pronunciar el nombre de Jesús es consuelo en los momentos de pruebas espirituales. Nos protege del maligno y asimismo sabemos que en el nombre de Jesús ha sido vencido en la cruz el mal, el pecado y la muerte. Sabemos que el nombre de Jesús y a través de él obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y en la eternidad. Porque bien lo dijo él mismo, lo que pidan al Padre se les dará en mi nombre. Por tanto, la Iglesia, si nos fijamos, concluye todas sus oraciones con la expresión por Jesucristo nuestro Señor, reafirmando lo que ya San Pablo en una de sus cartas muy hermosas nos decía, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y si nos fijamos muchas veces en la liturgia, al pronunciar el santísimo nombre de Jesús y especialmente en el canto de gloria, lo reverenciamos inclinando la cabeza. Todo ello nos lleva hoy a seguir profundizando con nuestra Madre la Iglesia en estos días de la Navidad, del tiempo de Navidad, el gran acontecimiento de la encarnación del Verbo Eterno en el seno virginal de María Santísima. Y las lecturas de hoy nos ayudan a recordarnos que somos hijos de Dios. Lo mismo que Santa María de Guadalupe le recordó a nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin, cuando él, al llamarlo a la cumbre del Cerrillo, lo llama precisamente con ese apelativo, hijito mío, el menor. Y presentándose posteriormente como la madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Y en efecto, hoy ante la Madre de Dios, presente en el Tepeyac desde 1531, adentrémonos a profundizar esta realidad en torno a Jesús. En el Santo Evangelio, es nombrado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que salva, que reconcilia. Es él, Jesús, quien tiene existencia antes de todos nosotros, eterno como el Padre, consustancial con el Padre, al cual le debemos toda reverencia. Y finalmente, el testimonio presentado por Juan el Bautista, cuando él afirma, vi al Espíritu Santo descender sobre él. Iluminando que quien tenemos delante es el Hijo de Dios. Pues bien, a esta realidad profunda que nos brindan estas lecturas, unamos esa expresión riquísima que Santa María de Guadalupe pronunció a San Juan Diego Cuautlatoatzin. Quiero una casita sagrada para mostrarlo a él, mi amor persona. Y ahí, hermanos, es donde se resume nuestro estar aquí en el Tepeyac. Lugar tan especial entre todos los santuarios del mundo. Lugar que distingue esta Tierra Santa del Tepeyac en un lugar de encuentro con aquel que es el amor persona. Es decir, lo más profundo de esa capacidad de María Santísima y que nos lo entrega a él. Nos lo muestra a él aquí
en su casita sagrada del Tepeyac. Agradezcamos, pues, a nuestra Madre y Señora, la discípula del Señor, la Madre nuestra, Madre de los mexicanos y de todos los pueblos de América, que siga, ante todo, mostrándonos a Jesús, su Hijo, su amor persona, y ayudándonos no solo a creer en Él, sino a seguirlo como sus discípulos. Que así sea. Oremos, hermanos, hermanas, al Padre, por medio de Jesús, su Hijo amado, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, y oremos diciéndole a cada petición: Jesús, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, llena de gozo, celebre la presencia de Dios en medio de los hombres, oremos. Jesús, escúchanos. Por los hombres de todas las religiones, para que lleguen a conocer a Cristo y encuentren en Él la plenitud de aquella verdad que desean, oremos. Jesús, escúchanos. Por los que en estos días de Navidad están lejos de sus hogares, para que se sientan en el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios, oremos. Jesús, escúchanos. Por los que estamos aquí reunidos, para que, al celebrar el nacimiento de Cristo, renazcamos a una vida nueva de justicia y santidad. Oremos. Jesús, escúchanos. Pidamos por nuestra hermana Julia Gómez Suárez, por su salud y bienestar. Oremos. Jesús, escúchanos. Escucha, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo, y haz que el Redentor del mundo sacie con sus dones de su venida la sed de quienes le suplican, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos.
este vino en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hacen sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte estos dones que tu generosidad nos concede, te rogamos, Señor, que así como diste a Cristo, obediente hasta la muerte, el nombre por el que debemos salvarnos, nos concedas también a nosotros que nos proteja su poder, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, también nosotros, unidos a los ángeles y santos, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, habiendo recibido en comunión la ofrenda que presentamos a tu majestad para honrar el nombre de Cristo, te rogamos que infundas abundantemente en nosotros tu gracia, para que nos alegremos de que también nuestros nombres están escritos en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hermanas, como todos los jueves, llevamos para concluir la Eucaristía a Jesús, Eucaristía, a su capilla, donde permanece expuesto todo el día para la adoración. Recordemos lo que mencionamos en la reflexión. Al nombre de Jesús se incline toda rodilla. Si podemos hacerlo al paso de Jesús sacramentado, los que puedan, pueden hincarse. Panie lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quae in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine. Sui moras incolatus, miro clausit ordinem. In supreme nocte ciene, recum mens cum fratribus, observata legie plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad fin mandum cor sincerum, sola fide sufficit. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban
Jesús, Eucaristía, ardiente sol de amor, abrázame en el fuego de tu gracia y perdón. Abrázame en el fuego de tu gracia y perdón. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti. Nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor. Para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria.